usted es periodista. Bueno, aquí estamos. Han pasado ya 8 minutos de las 9 de la mañana en la República Argentina. Bienvenidos a este, a esta mesa 5. ¿Número? ¿Qué número, productor enmascarado? 7. 7. Ahí está, mira, Darío. 7. Muy bien, Darío. Ha hecho los deberes, Darío. Muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Mesa 5 aquí por Radio La Finur, versión radio. Está Agostina Muñoz, ¿cómo le va? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Madrugando. Bueno. Hola. Osvar Riera, ¿cómo le va? Muy bien, madrugando también. Muy bien. Cada día tiene más... Mira. 5 de la mañana todo el día. Cada día tiene más swing el jopo de Omar Riera. Cada día me gusta más. Está modo Castillo, ¿viste? Más seguidores y seguidoras. Sí. ¿Tiene, ¿qué tiene Instagram, Omar Riera? No, no tengo. ¿Tinder? Tampoco. Bueno, ¿le podemos armar? ¿Y Grindr? Nada. ¿Tuviste nada? No tengo nada. No tiene tener redes ni sociales. Ni plata tengo. Estamos como yo, grande. Tiene Badu, dice. Nada. También, nada. También dice. Tengo WhatsApp de, por tener. Se quedó con el BlackBerry. Está muy bien. Bueno, ¿cómo viene? El sonidito del BlackBerry. Sí, ¿cómo viene la semana movidita, Lo que ha pasado, yo creo que muchos temas, han pasado y muchos temas y donde, bueno, sí, ¿cómo viene? ¿Cómo sigue la semana? Sí. ¿La verdad, Otto? ¿Cómo sigue? Pero antes de los títulos, sí. Vos sabés que nos quedamos, Omar, Agostina, sí. Tuvimos una comunicación, se nos adelantó la mesa 5, con eso vamos a arrancar. 8 menos 10 estuvimos hablando con Diego González, dirigente de Villa Mercedes, y disparó una bomba, o dio a entender, de unos arreglos entre el CPN, cuando él era gobernador, y el Banco Superviel o Supervile. Claro. Y empezamos a recibir información... de lo que pasaba en ese momento. Si les parece, Agostina, Omar... Sí, sí, cuente, porque para Agostina y para mí era muy temprano. Claro. Bueno, no, ¿saben qué? Lo vamos a escuchar, que dijo, vamos a reiterar lo que dijo. Tiró una bomba, por eso decíamos con Otto, que nos adelantó la mesa 5. Increíble. Porque él salió hablando de que nosotros nuestra intención fue hacer un repaso de lo que había sido el fin de semana. Por supuesto. Algo que había posteado Claudio Javier... en sus redes, hablando de Poggi, después del aumento que dio el gobierno, el gobernador, el anuncio, ¿no? Y empezó a hablar de pobreza, Poggi, en sus posteos de Twitter. Fue así, Poggi cuestionó en Twitter la metodología del discurso del gobernador, cuestionó el aumento del 14% brindado por el gobierno de la provincia de San Luis. Pero no es un 14. Claro, para sumar al 60, claro. Llegando al 60%. Y, bueno... Dieguito González, o Diego González, como más le guste, le salió el cruce. Bueno, recordamos algo de Diego. Vamos a repasar, la audiencia se renueva. Obviamente. ¿Qué le dijo González, sí, en este caso, a Poggi, ¿no? Dice, ¿vos lo tenés por ahí? Sí, lo tengo acá. Increíble, o más que increíble, yo creo que fue la realidad un poco de lo que le marcó también Diego González a Claudio Poggi, que le dijo lo siguiente. Anoten. Poggi decía esto, el gobernador arroba Alberto Rodríguez A, repite el relato acá, se cree su propia mentira y vive alejado de la realidad. Justo vos, hablando de pobreza, le dijo Diego González, qué pedazo de hipócrita. Jamás moviste un dedo por los que menos tienen, nunca tuviste criterio propio. Sos un dirigido, no un dirigente, ahora bajo las órdenes de arroba Pato Bullrich. Mañana quién sabe, a tu hilo le faltan varios acentos ortográficos. Claro, porque encima escribió mal. Mira, ahí está. Porque encima parece que escribió mal Claudio Javier. Con la izquierda. Me dijeron que el... No sé, a veces escribe con la izquierda, bueno, a veces con la derecha. Según lo que tuvimos con Otto ayer nos decían, sí, que hay una parte de las redes que la maneja él personalmente y otras se las maneja Diego Masi. Pero le manejan todas, pues, le manejan las redes, le manejan la campaña, ¿Cuándo va a manejar algo él? Las asesoras, la esposa como asesora, todo. Claro, o sea... El quincho. Le manejan el quincho. El octavo piso también. Le manejan el octavo piso, le manejan la campaña, le manejan la qué tienen que decir. Todo. El auto. Bueno, ¿y qué pasó después? Después tuiteó uno más, Diego, que dijo... @ Claudio Poggi. Estoy harto
de tu falta de respeto hacia nuestro conductor Alberto Rodríguez Sá, a la dirigencia y militancia peronista de San Luis y al pueblo puntano en general. Sos una bola de mocos inflada por las consultoras y el marketing. ¿Tenés alguna idea a favor de la gente? Le pregunta Diego González a Claudio Poggi. Cuando le pasan estas cosas a Poggi no le gustan. ¿Y no le respondió Poggi? No le gusta. ¿Alguna idea, digo? Se indigna Poggi cuando vos lo cruzás por redes sociales. Sí. No le gusta. Sus operadores de comunicación, viste, quedan dormidos, peor. Parece un adolescente. Se empaca. Bueno, ¿quieres que escuchemos lo que nos decía Diego González? Bueno, queríamos meter en contexto. Entonces, a raíz de todo eso lo sacamos, dialogamos con González esta mañana, pero nunca pensamos con Otogali, con Castillo. Nunca pensamos que nos iba a adelantar la mesa. Es un tema para la mesa, realmente. Entonces consideramos con la producción, dijimos, che, pero se nos adelantó la mesa, pedimos disculpas, le pedimos disculpas a todos y a todos los que integran el equipo de la mesa, a la redacción de la Mesa 5, porque bueno, Diego nos adelantó el tema. Entonces, vamos a recordar. Escucha a Omar, escucha a Agostín. Bien, perfecto. Y escucha a la gente. Que escuchen los que se empiezan a levantar esta hora, que son los operadores de ellos. ¿Lo tirás? Dale. Esto decía Diego González. La obligación de brindarle seguridad en las transacciones, en este caso seguridad informática a los clientes, claramente es responsabilidad del banco. Claramente es responsabilidad del banco, ¿no? De una entidad financiera constituida de acuerdo a las leyes que regulan su funcionamiento. Bueno, esto tiene que quedar absolutamente claro. Todo lo que pase es responsabilidad del banco, porque imaginémonos que los clientes no tienen ningún tipo de participación en lo que es el diseño, la parametrización o lo que sea de lo que son las herramientas digitales que provee el banco, porque el banco lo provee en base al contrato que tiene con cada cliente, que si bien es cierto que uno lo firma, son contratos por adhesión y es una responsabilidad que le cabe al banco, por un lado. Y por otro lado, mientras hacías esta referencia, recuerdo alguna situación así, porque recordás que Poggi fue gobernador hace unos cuantos años ya, ¿no? Hace unos cuantos años. Por más que él intente prolongar ese recuerdo por ahí con operaciones, con mentiras, con fake news, con cosas, hace un buen tiempo. Fue gobernador antes de Macri, por ejemplo, que no es un tema menor. Era otra economía, era otra Argentina. Pero recordaba que una operación muy curiosa o una operatoria muy curiosa que se dio, el público es inteligente y se da cuenta de todo. ¿Cuál es la idea? Los certificados de la obra pública de repente pasaron de tener vencimiento a 30 días a tener vencimiento a 90 días. Los contratistas, las empresas, retiraban estos certificados de las oficinas respectivas del gobierno en la época de Poggi. Sí. ¿Y qué les pasaba? Bueno, le faltaban 90 días para poder hacer efectivo el pago y afrontar las obligaciones que tenían a su vez con sus subcontratistas, proveedores. Lo que, en definitiva, un gran perjuicio. ¿Cuál era la solución, entre comillas, para obtener liquidez en lo inmediato? Había como una ruta, ¿no? Un circuito, ir al banco súper bien, el banco, a cambio de un interés, por supuesto, que era bastante apreciable, elevado, cambiaba estos certificados y después el banco, por supuesto, los cobraba por el valor nominal al vencimiento. Uh-huh. Así que esto fue una operatoria bastante cuestionable, a las empresas las puso en una situación complicada, sí. Y bueno, indudablemente la explicación de este tema, o de estos temas, bueno, la tendrá el propio Claudio Poggi, Patricio Supervía, creo que se llama el presidente del banco, el dueño, porque es una empresa familiar ese banco. Uh-huh. En fin, la consecuencia, ¿cuál es? Que el empresario tenía que ir con el papelito en la mano a arrastrarse al banco y decir, mire, cámbiame esto. Y el banco amablemente, y a cambio de un interés bueno, el banco. Importante, sí, muy bueno. Uh-huh. Te lo cambiaba, entonces vos tenías la plata ahora, pero no tenías 100, tenías 70, tenías 80. Regla de juego que cambió el gobierno, ¿sí? Depósito. Bueno, justamente, ¿quién es el más beneficiado? El banco súper bien. Entonces después por ahí, qué sé yo, a lo mejor no es esa o es esa y hay otras más también que ni las sabemos nosotros. Entonces después él dice, no, que el banco súper bien es barro, lo que nos tiene que ir. Siempre que sea para desenmascararlo a Poggi, contá conmigo, porque realmente yo no le tengo miedo. Invito a otros dirigentes y a otras dirigentes a que no le tengan miedo, a que también lo desenmascaren. Bueno, tremendo escándalo que planteó Diego González, nos adelantó a la mesa. ¿Vieron que les dije? Que nos adelantó la mesa 5 muy temprano, cerca de las pasadas las 7:30 de la mañana, hoy miércoles, en una entrevista que tuvimos en Mañana es Tarde. Tremendo escándalo, porque esto puede derivar en muchas situaciones, Omar. Diego González lo plantea como
militante, dirigente, dice, estoy harto de las mentiras, hay que desenmascararlo. Una de las acciones para desenmascarar cuenta esto, dice, tira una bomba, nos tira una bomba, nos tira un tema delicado, ¿no? Porque lo que hay que decir ahí es que, lo damos como ejemplo, ¿no? Omar Riera, como empresario, dueño de una constructora, ganaba una licitación, o no, no sé, o se la daban directo, anda a saber cómo lo trabajaban en ese momento. Bueno, pensemos buenamente y digamos que se la ganó. Claro. Que se presentó bien Riera. Claro. Usted tenía todo en orden, Riera. Todos los pasos administrativos cumplidos. Compró el pliego, Riera. Exacto, lo compré. Bien, compró el pliego, gana para construir el viaducto, suponete, de el que está ahí al frente. Ponele el viaducto de Portezuelo. Ponele. Viaducto del ponele, ¿no? Sí. Viaducto del Portezuelo. ¿Qué pasa? ¿Y? Riera tiene a Tony Monte, a Castillo, a Basti, a Agostina Muñoz. Son todos obreros de la empresa de Riera Construcciones. Bueno, suena, mirá lindo, qué bonito, ¿no? Suena, Amar. Sí, no me gustan todos los que me han nombrado, pero bueno. Escúchame, albañiles como nosotros. No podría haber estado porque yo era trans y para esa gestión las trans no estamos bien vistas. Drama. Drama. No importa, en mi empresa... Está contratada. Muy bien. Respeta, ¿ves? Muy bien. Muy bien, perfecto, gracias. Riera Construcciones... Sí, lleva bonito suena esa esta construcción del Riera viaducto, construcción. Sí. Pero cuando viste que te van dando los certificados, de acuerdo al avance de obra. Claro. ¿Los certificados qué vienen a hacer? Pago para que el vos pago, hagas el circulante y que puedas pagar a tus claro. empleados, los compromisos que... Para comprar los insumos, pediste los el materiales. Cemento fiado. Igual vas pagando los proveedores. Bueno, ¿y? La cuestión es que el gobierno, lo que dice Diego González, o el gobierno de Claudio Poggi, cambió las reglas de juego. Porque los certificados siempre se otorgaron o se pagaron a 30 días. Algo lógico. Claro. ¿Y qué hizo? Siempre fueron a 30 días. ¿Qué hizo Claudio Javier? ¿Los pasó? A 90 días. Ay. Nosotros estuvimos averiguando. Entonces, vos como constructor y empresario, sí. perdón, Otto. Sí, sí. Llega un momento que te va a decir Castillo, che... Don Omar, claro. No es el reggaetonero. Mira, Don Omar. Don Omar, ¿quiero cobrar? Bueno, Don Omar, espérame, no aguantame. Ante ese no aguantar, ¿vos qué haces? Entonces les dicen a ellos, seguramente les habrán dicho, che, el Superbiel es re bueno. Vayan, lleven los certificados. Que son un amor. Que se los va a cambiar ahora por un mínimo, ¿no? Porcentaje de interés o una quita. Ese es un usura, digamos. ¿Podría ser usura? No lo sé. Después lo podemos explicar. Ya pero quiero terminar el concepto. Sí. Entonces, porque tenés obligaciones a cumplir, cambiás los certificados antes de los 90 días, perdés plata. Si te dieron 100 por la obra que ganaste, vas a perder, ponele, y te van a dar, el banco te da 80. Ahora, esto se presta por un montón de cosas. Entonces, lo que Otto recibió algunos mensajes, digo, ¿por qué cambió la regla de juego beneficiando al Banco Superbiel? Lo nombran a Patricio Superbiel, dice que sabe de esta operatoria, esta modalidad que se hacía en la época de Poggi. Y dónde, la pregunta, ¿no? Es, ¿por qué beneficiar al banco? ¿Por qué Poggi daba estos beneficios al Banco Superbiel para que pudieran cambiar los certificados de las constructoras? ¿Y qué recibía, mi pregunta? Poggi, claro. ¿Recibía algo a cambio además del Banco Superbiel en la vuelta? Bueno, usted sabe que casualmente el fin de semana sí. estaba hablando con un camionero que mira. Se parece mucho... Esta metodología. Operatoria. Un camionero tiene un camión y hace viajes de cereales a distintos puntos del país. Y a él le pagan con cheque. Ah, mira. Le pagan con cheque a 30 días, claro, 60, 120, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Entonces, le pregunto, che, ¿y cómo haces para cargar gasoil? Pues en claro. la estación de servicio te reciben. No, no, es efectivo. No, dice, cambio los cheques. Me los cambian. Ah, mira. Por ejemplo, el de a 30 días se lo cambian en un claro. lugar. Y le digo, pero supongo que te cobran. Sí, me cobran el 10%. El famoso diezmo. Ah, el 10%. Claro. Es decir, un cheque de 300 mil pesos, va, lo cambia, alguien le da 270 mil pesos. No sé si se parece esto a situaciones particulares. Para decir... Vos me estás dando a entender que por ahí... El banco con esta modalidad de, bueno, hacerlo a 90, yo voy este famoso certificado, que en realidad es un cheque que te da después claro. el banco,
en vez de ser de tanto, te da un monto menor y te guarda ahí un porcentaje. Y que... aparentemente es muy parecido. Además, por ejemplo, hay empresas que... ¿Qué dirá el pato? Que giran, que le llaman girar en descubierto. Suponete sí. que vos tenés que afrontar un pago sí. en determinado tiempo. Entonces vos ahí le decís al banco... ¿Me cubrís este cheque que no lo pude cubrir? Y te lo cubre, pero te cobran. ¿No? Claro, pues es gratis. Te da un porcentaje. Esto es muy parecido. Mira. O sea, nosotros estuvimos averiguando y empezamos a preguntar y nos decían de que con esta operatoria, a ver, cuando vos sos un banco que está iniciando, sí. necesitas generar puntos para posicionarte entre el Banco Central y generar una cierta credibilidad. Por ejemplo, para contraer un crédito de banco a banco, claro. para que, porque los bancos tienen puntajes que se los otorga el Banco Central. Sí. Nosotros preguntamos por esto y dice, bueno, de esta forma, el Superbill o Superbill, o como quieran llamarle, con este operativo que les otorgaba el CPN, podían lograr puntaje ante el Banco Central argentino. Y así lograr financiaciones, ayudas... como buen amigo sería. Claro, como claro. una especie de, bueno, nosotros hacemos esto, generamos una cierta credibilidad. Si hay algo que he aprendido en la vida es que los bancos no son amigos. Bueno, más en este momento. Habría que preguntarle a algún contador amigo, si está escuchando. Sí. Al otro Claudio. Que, obviamente que explique qué es encaje. Y a Javier, ¿no es contador? A Claudio. Claudio. No, no, Javier, no, no. Javier es el segundo nombre de Pollo, ¿no? Claudio se llama el contador. Claro, da la casualidad que nuestro contador Zavala también se llama también. Claudio. Muy bien. Bueno, yo a Zavala le creo. Claro, Zavala sí. Ahí te va a pasar el productor enmascarado. El teléfono. Pero bueno, digo, encaje. Digo, ¿por qué beneficiar, cambiar la regla de juego para hacer ese camino, esa ruta? ¿Viste? Es ruta. Sí. Ruta, sí. ruta del dinero. Ruta del dinero. Uy, me suena a una operación que escuché una vez. Ruta del dinero, Poggi, no sé, en la obra pública. Digo, ¿por qué cambiar las reglas de juego? De pagar los certificados de 30 a 90 días. ¿Mm? Digo, ¿cuál era la...? ¿No? Digo, habría... Hay muchas preguntas y que nos van a faltar muchas respuestas. Reitero, Poggi, por beneficiar al Superbiel en este cambio de juego, de cambio de reglas... ¿Qué rédito sacaba él? Claro, por eso supongamos, vos podés decir, vamos a extender el plazo porque no tengo el dinero para cubrir el certificado, ¿no es cierto? En el caso del gobierno de la provincia, en la gestión de Poggi. Pero no fue ese el motivo, el dinero estaba. Entonces, es dudoso, al menos... Ahora, esto prestaba, se podría prestar, digo también, analicemos... Sí. Arriera Construcciones, yo le podía decir... Qué bonito suena, ¿eh? Sí. Qué lindo. Que el ministro de Hacienda... Antes se llamaba Hacienda y Obras Públicas, ¿te acordás? Era así, ¿no? En un momento sí. se llamó Hacienda y Obras Públicas. El ministro de Hacienda y Obras Públicas le podía mandar a decir a Arriera Construcciones, Arriera Construcciones, ¿cuánto ganaste licitación? 100. 220. ¿Cómo? Y porque después vamos al banco, hacemos esto, quédate tranquilo, va a haber una quita. No entendí. A ver, explíquemelo más clarito. No, que también pueden haber incidido o pueden haber alterado los presupuestos para que usted haga sobreprecio. Sí. Ajá. Conociendo la operatoria del banco, que tenían una quita para que vayan. Todo, como que si tuviera toda una ruta armada, sí. sistemático, y beneficiando al banco. Hay que ver qué pasaba con la retribución y la vuelta. En aquel momento era Néstor Ordóñez el ministro de Hacienda y Obras Públicas. ¿Cuántos ministros de Obras Públicas tuvo Poggi? ¿Ordóñez y quién más? Hay que recordar. Se me viene, ya te lo digo, en un ratito nada más. Bueno, después, más allá de eso, sí. pero es Poggi. Es Poggi. ¿El gobernador quién era? Poggi. ¿Quién terminaba firmando los decretos? Poggi. Poggi. Usted sabe que me estaba acordando hace, durante gestión del contador, vino... El gerente general sí. de Banco Superbill a la provincia, que ni conocía San Luis, vino. ¿A qué vino? A tener varias reuniones. Una de las reuniones que tuvo fue con los propietarios
y directores de medios de comunicación. Es más, mira, fue acá, en la Avenida Ilía, en un hotel que en estos días se reabrió. Bien. Fueron convocados en la tarde. Y bueno, ahí... ¿En el Hotel Vista? En el Hotel Vista. Una tardecita de verano. Sí. Que había una cola así de directores, pensé que una cola de propietarios, esperando. Porque, bueno, algo así parecido todo, como los del Loto Plus. Algo así. Algo así. Mirá. Antes de que cambiemos de tema, ¿qué pasaban con los empleados de Riera Construcción en esos 90 días? No comían, no pagaban impuestos, nada. El banco me prestaba. De hecho, esta mañana nos escuchaba una persona que en aquel momento tenía una empresa y dice, yo tuve que dejar sin trabajo a 30 familias. Sí. No les podía pagar. Claro. Si no ibas a cambiar antes el certificado... Claro. Se complicaba y no le podías pagar a Castillo. Bueno, al maestro mayor, a lo mejor de obra. Dentro de esas gestiones que hizo ese gerente general en ese momento, bueno, se hicieron algunos convenios. Hay otra bomba que se le suma a Diego. No, me digas. Me dicen. Llegó otra denuncia, ¿eh? Nos avisan, se acaban de comunicar con la producción. ¿De qué esta operatoria de andar a arreglar con el banco también lo habrían hecho? No solo con las constructoras, sino con... Sino que con algunos proveedores del Estado. El Estado tiene diferentes proveedores, no sé, de mercaderías, sí. De, bueno, papel, de comida, de viandas, de herramientas, y así, etcétera, 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 etcétera. No sé, por ejemplo, insumos de limpieza. Sí, y dicen que, por ejemplo... Agostino vende zapatos. Por ejemplo, proveedor de botas. Sí. Bueno, claro, capaz que Sandra tenía uno de esos proveedores. Puede ser. La proveedora de Sandra era Agostino. Por ejemplo, lo que nos avisa la producción que acaban de llamar, de que había proveedores del Estado que el pollismo, o cuando Poggi era gobernador, les hacía utilizar esta metodología. Por ejemplo, vos tenías que cobrar una factura por un servicio, ponele, de limpieza. Y eran, no sé, 25 mil pesos, un ejemplo. Para, todavía no cobraba, el gobierno te lo liquidaba por Hacienda. Entonces, Dios mío. Entonces, ¿con la copia de la factura? No. Se lo vamos a contar al dinero para que el que más analiza, ¿no? Tenemos nuestro DT acá, que es Omar Riera. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué pasaba? Similar la modalidad de la obra pública. Bien. Dice que, como contaba Otogal, hizo el relato de sí. Qué pasaba con los proveedores. Entonces, Teresa Nigra era la ministra de Hacienda. Entonces dice que mandaba a frenar el pago de esos proveedores, estaban las facturas presentadas. Es como una especie de piquete a la factura le hacía. Claro. Me la frená acá, no pasa. Claro. Pero ¿qué pasaba? Ellos te decían cuándo salir y cuándo no salir. Vos ya estabas a lo mejor en condición, en tiempo de poder cobrar, y ellos te frenaban ese pago. Ahora, la modalidad del modus operandi era, ¿sabés qué? Andá con la copia de la factura al superviel que te la van a cambiar a un valor, si ganaste o cobraste un servicio por 200, y mirá, te van a hacer un descuento y te va a quedar en 150. No te lo puedo creer. Más de un mes y medio tardaban los expedientes para llegar a tesorería y efectuar la liquidación. Atención, dicen que ya llegaban a tesorería y en tesorería te hacían esperar mes y medio, dos, y cuando vos llamabas, che, me dicen que ya llegó a tesorería, te decían, bueno, anda con la factura al banco. Sí. O sea que Nigra era la que ordenaba. Es parecido a lo del camionero, amigo mío. Claro. ¿Se entiende, Riera? Digo, estamos hablando del rompecabezas. Sí. Esto es un escándalo. Mirá lo que tiró la bomba de González en lo que deriva, porque eso despertó a mucha gente que está escuchando. Se va acordando. La radio. Claro. Y nos va llevando a esto, a que nos llega información y la vamos compartiendo con ustedes. Este es tremendo esto, Riera. No, yo me equivoqué. En vez de una constructora, tendría que haber tenido un banco. Claro. Claro. Le erraste, Omar. Claro, le erraste. ¿Cómo se el banco? Claro. El bochazo. Si yo soy el dueño o el gerente, no sé qué. Sí. Sí. Patricio Superviel, ¿no? El pato, vos así sos como, el pato. Así como lo nombró González. Que sí. Parece si lo nombre porque algo sabía Patricio, claro, Superviel. Digo, ¿no tendría que darnos algún tipo de explicación? Bueno, no lo sé. Pero, digo, yo agarraría, ya estaría llamando a Omar Riera, ¿no? Claro, al de la constructora. ¿Para pagarme? No, para que no hables más.
para que no hables más. Usted si tiene... me achica el plazo de los 90, 30 claro. días como debe ser, no hablo más. Usted capaz que tenga... 31 por lo menos. 31, bueno, fíjese la cuenta de Riera Construcciones, no es cosa que se le caiga. Pregunto, bueno. Poggi, ¿es socio del Banco Superviel? Epa. ¿Es accionista, inversor? Digo, ¿por qué no ha dicho nada y no se por qué se expresa? Dice, viste que Poggi ha hecho algunas declaraciones, según lo que me han comentado. Aparte, usando su lógica, perdón, Sergio, la de Poggi, que se preocupa y ve preocupado a los puntanos y las puntanas, y dice, yo estoy muy preocupado, por la, según su lógica, o su, no sé si mentira, ¿verdad lo que él dice? Claro. Está preocupadísimo por las puntanas y los puntanos. Pero cuando los puntanos, las puntanas, vieron vaciadas sus cuentas, jubilados, trabajadores, que veían que Superviel no les daba respuesta, que Superviel le daba 2 o 3 meses... para que pudieran sacar su poca plata que tenían, no estaba tan preocupado ahí. Bueno, ¿qué rédito habrá recibido Poggi por todo esta, este beneficio al banco? Y por ahí pensando un poquito, también es llamativo que en los últimos tiempos hay en los medios afines al, al contador, hay como una campaña en contra de... este cambio que quiere hacer el gobierno de la provincia, que ya está encaminado, que es cambiar el agente fiscal justamente por el Banco Nación. Que el Banco Nación es, no es nuevo. El Banco Nación fue de la provincia hace 20 años atrás el agente. Escucha esto. A ver, antes de finalizar este tema, porque lo vamos a continuar, pero está... candente. Escucha sí, sí. esto. No a todos les cambiaban. Solo a los amiguitos de ellos, con esto, rompieron la cadena de pagos. Club. Con lo cual, inevitablemente caías a la usura. Club de amigos. La ruta del dinero y el club de amigos. ¿Sabes qué me estoy acordando? ¿Viste? En la época de Poggi había financieras amigas. Tenés razón. Hay una que todavía está. Habría que averiguar. Hay una que abrió sucursales en toda la provincia, ¿te acordás? Habría que averiguar. ¿Y sabes quién estaba además de prestamista? ¿Quién? Al lado del Banco Superviel dice que había una financiera. A esa no la recuerdo. Amiga de los amigos, del club de amigos de Poggi. Una puertita bien pegada. Para. Al lado de la zapatería donde estaba ese financiero, ¿no funciona ahora una radio amiga de ellos? Ah, al lado del banco, no, pero no, el banco, al lado del Banco Galicia, dice usted. Ah, entre la zapatería y el Banco Superviel. Ahí había una oficinita de esta financiera. No. Por la Pringles. Por Pringles. Mira. Compraban con la copia la factura, compraban con la copia. ¿Cómo? No te lo puedo creer esto. Dios mío. Con la copia de la factura. Ah, ellos después le cobraban a tesorería la factura de la copia que vos le habías dado. O sea, por ejemplo, para entender, vos le habías prestado un servicio al gobierno de la provincia de San Luis durante la gestión de Poggi. Yeah. Se complicaba, no te pagaban porque estaba frenado en tesorería, tenía el piquete en tesorería. Qué quilombo que han armado ustedes. Bueno, ahí. Entonces vos ibas con, es lo que nos dicen para acá, ibas con esa factura a esta financiera y le decías, mirá, yo le hice este servicio al gobierno de la provincia de San Luis, gestión CPN. Le dices esto, ah, perfecto. Te compraban esa factura, que ponele era por 200 mil, te daban 160, 170, y después ellos le cobraban esos 200 mil a la tesorería barra gobierno de Poggi. A Nigra, dice. Claro. Bueno. De Teretz. Tremendo. Ah, bueno, ni hablar, porque también el que tuvo financiera fue Carlos Ahumada Kurtz, que era prestamista en la época de Poggi, socio de Poggi, socio además Carlos Ahumada Kurtz, de un empresario de la comunicación de San Luis. No me digas. ¿Quién lo trajo a Ahumada Kurtz? No sé, de Mexican. No me acuerdo, pero digo, vino, le anda solo, sí. No sé dónde está ahora. De Mexican. Pero digo, Claudio Poggi fue socio, esto es lo que han expresado en varias oportunidades, de Carlos Ahumada Kurtz. ¿Qué es la vida de ese hombre? Uno de los nexos entre Ahumada y Poggi era el contador, ¿cómo era, Pablito? El contador Santarone. Bien. De Facu. ¿En Deisa también? Para un putón, todo lo mismo. ¿Cómo dijo Riera? Perdón. ¿Qué es de la vida de ese hombre? Debe estar por México a lo mejor. Pero, ¿suelto o preso? Eso es lo que no. Eso es lo que, bueno, habría que ver. Porque lo habían extraditado. Claro. Sí. Dicen que le manda mensaje de WhatsApp a Poggi. Dicen que Poggi nunca fue de vacaciones a México. Dicen que allá lo esperaban.
¿Saben lo que hizo Ahumada una vez? Algún día se los voy a comentar. Poggi tenía una ministra de deportes. Recuerdo. Sí, una rubia. ¿Saben lo que hizo Ahumada? Parece que Poggi le debía plata. LM. Al mexicano. Y en venganza, ¿viste? Son bravos los mexicanos. Ahumada tiene un prontuario. No hay ningún bebé de pecho. Con sus mafiosos que tenía en México Ahumada, mandó a seguir a la ministra a sacarle fotos. Y aparecieron fotos de la ministra, ex ministra, con un funcionario de su cartera. ¡Epa! ¿LM? Después, algún día, hágame recordar, yo no. Le voy a contar. Hágame recordar. Bueno, para. Ese era el socio, que eso es nada. ¿Se acuerdan cuando lo grabó a cuánto, no? El escándalo con la presidencia de, sí, de México, sí. Los vínculos con el narcotráfico. Qué bolón que armaron, Ese Ahumada Kurt era socio de Poggi. Y además socio de un empresario de la comunicación de San Luis. Qué bolón que armaron, Ustedes. Ustedes. Yo no. Todo por cambiar, estirar un poquito más el todo pago por querer, certificado. Todo por querer cambiar certificados de obra. Todo por hacer todo un piquete ahí en... Pero en realidad, el que tiró la bomba fue Diego González. Yo le digo cariñosamente, yo a todos los Diegos le digo Dieguito, una cuestión... ¿A Masi también? No, a todos los Diegos amigos. Todos los Diegos que conozco y me generan confianza, les digo Dieguito. Bueno, seguimos, ¿le parece, con el próximo tema? Esto